Muchas gracias. El mercado laboral en Estados Unidos sigue desafiando la apretada política monetaria del Banco Central. Después de 10 aumentos consecutivos en la tasa de interés de los fondos federales, desde 0 a un rango de entre 5 y 5,25%, más de 1,5 millones de empleos han sido creados en lo que va de este año, con 339,000 de ellos creados en mayo. Las vacantes aumentaron en abril a 10,1 millones, casi el doble del monto de los 5,7 millones de desempleados. La fortaleza del mercado laboral en mayo se manifestó en casi todos los sectores, excepto en la manufactura y la información. Los servicios profesionales y comerciales, con 64,000 nuevos empleos, seguidos por 52,400 en el cuidado de la salud, 48,000 en el entretenimiento y la hospitalidad, y 25,000 en el gobierno. Hasta la construcción ganó 25,000 nuevos empleos en mayo, a pesar de la desaceleración en la vivienda. Pero el desempleo aumentó desde 3,4% en abril, el más bajo de casi medio siglo, a 3,7% en mayo, lo cual es evidencia de desaceleración, pero aún en medio de vigor en la creación de empleo. La pregunta es cómo el Comité de Mercado Abierto del Banco Central interpretará esas señales de fortaleza y debilidad en su próxima reunión del 13 y 14 de junio. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.